Bueno, vamos a hacer hoy, a partir de hoy, una serie de experimentos didácticos. Les comienzo por presentarles un nuevo tipo de libro. No es al mismo porque además no me lo pagan. Simplemente es un hallazgo que hice buscando en internet literatura nueva, novedosa, original, quizá mejor, a ver si me encuentro cosas originales, pero son peores, ¿sí? Para con el fin de tratar de ayudar al mejor aprendizaje de las y comprensión de las matemáticas. Entonces encontré, buscando en la tienda de iBooks, encontré este libro, que es un nuevo tipo de libro que tiene tiene algunas características interesantes. Es un libro digital, pero alguien diría, ah, sí, un PDF. No es un PDF. Un PDF, de hecho, es un archivo de texto portátil. Un archivo portátil es un formato de archivo portátil, es lo que significa Portable Data File, PDF, lo que significa un archivo de datos portátil. Y un libro se puede guardar como en forma digital, en formato de PDF. Eso no es un libro digital. Un libro digital es un libro enriquecido con recursos digitales adicionales al simple texto que podría ser un PDF. Bueno, adicional al texto pueden ser imágenes, también pueden ir en PDF. Incluso actualmente en los PDFs puede haber hasta vínculos para navegación en internet. ¿Sí? Virtudes que tienen ya los PDFs, pero un libro digital va más allá. Si alguien diría, pues aquí, en esta parte hay un vínculo. Además incluye multimedia, pero un multimedia que no solamente es audio y o video, sino que es un multimedio interactivo. Entonces, este es de la autoría de unos colegas del SM de empresa, schoolyourself.org. Búsquenlo en internet, tiene material muy interesante. Y están los autores, son los colegas del MIT. Zach Weisner-Gross. Y ver que está Tarzana, siempre en el desempeño de Carlos de la India, John Lee. Lee es tanto apellido anglosajón como coreano. De hecho, yo tengo unos primos que se llaman Lee, que son coreanos. Y Kenny Peng. Estos chicos del MIT hicieron este libro. Empieza con el tema de funciones, esto ya lo vimos. Y hoy la intención es que, a reserva de que sigamos resolviendo dudas que queden todavía sobre funciones, vamos a comenzar a abordar el siguiente tema del curso, que es el de límites. Y para esto quiero hacer esta actividad novedosa con ustedes. Ya la hice antes en otro grupo. Y de hecho, este libro de texto es el que está usando desde que me pidieron que diera curso de matemáticas. Solo que el trimestre pasado empecé a usarlo de manera diferente, que es un poco como lo vamos a usar nosotros a partir de este momento para algunas de las actividades de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, hay un detalle ahí que digamos que está en inglés. Sí, el idioma de la ciencia en el siglo XXI todavía. Es el inglés. Hace 100 años el idioma más usado por la comunidad científica era el francés. En tiempos de Einstein, a principios del siglo XX, era el francés, aunque el inglés estaba imponiendo después de la Primera Guerra Mundial. No, había también un buen número de revistas científicas en alemán. Entonces, había una especie como de competencia nacionalista entre las revistas científicas alemanas, las británicas y americanas y las francesas. Ya Science y Nature ya existían, Science americana, Nature británica, y de hecho podemos incluso ubicar esto en el contexto mismo de la Primera Guerra Mundial, que se cumple un centenario del inicio de ese
conflicto que los cuando terminó los políticos la llamaron la guerra que terminaría con todas las guerras. Así de ilusos eran. Al menos lo inventaron, crearon la Sociedad de Naciones, que finalmente mostró su fracaso en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Es en este intervalo entre las dos guerras que empieza a imponerse el inglés como idioma de la ciencia y termina imponiéndose al final de la Segunda Guerra Mundial como el idioma general de la ciencia a nivel mundial. Hace 2500 años era el griego y hace 500 años era el latín. El de Revolutionibus, Copérnico lo escribió en latín y Copérnico era polaco. Una excepción es Galileo, que sí escribía en latín, pero sus dos libros más importantes, el Mensajero Sideral y los diálogos, el diálogo sobre las nuevas ciencias, los escribió en italiano. Los escribió en italiano, porque estaban además dirigidos a italianos. Siendo el italiano, los dirigió a italianos, en particular al Papa. Y quería estar seguro que el Papa iba a entender lo que le estaba diciendo. Yo creo que por eso lo dejaban encerrado finalmente. Mi papá se enojó. Tan delicadito, ni aguanta nada. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, Newton escribió Los Principia, y el título está en inglés: Los Principia Matemática, Filosofía Naturalis. Creo que es al revés: Filosofía Naturalis, Filosofía Matemática. Está en latín, lo acabo de decir en latín. Sin embargo, ya Newton, después de que publica Los Principia en latín, él mismo hace una traducción que publica en inglés. Entonces, desde ese momento, ya en tiempos de Newton, hay una cierta tendencia de los británicos, sobre todo, de los súbditos del Reino Unido, de tratar de imponerse. Ya era el imperio comercial y militar, estaba tratando de imponerse como un imperio intelectual. Finalmente lo logran, recuerden que la revolución industrial se genera en la Gran Bretaña, aunque todavía hay competencia muy nacionalista por parte de los franceses. Hubo hasta la Primera Guerra Mundial un espíritu muy nacionalista en la ciencia, pero a raíz del desarrollo sobre todo de la física nuclear y de la ecología empieza a verse a la ciencia como una ciencia, como una disciplina más global, más globalizada y más globalizante. Simplemente hay una fotografía famosa de la década de los 20 en la que están Einstein, Planck, Schrödinger, Curie, en una reunión de los que eran entonces los pilares de la física a nivel mundial. Ya se veían como iguales, ya no como físicos alemanes o físicos británicos o franceses, sino ya se veían como una comunidad internacional científica. Entonces, el inglés es, nos guste o no, es el idioma de la ciencia en el siglo XXI, y aunque algunos dicen, no, este futuro es el chino. Yo creo que el chino, porque cada ciencia es una sociedad muy cerrada, y para que una sociedad se globalice tiene que ser abierta. Para que su cultura se globalice tiene que abrirse al mundo. Hay muchas formas, pero los chinos todavía no dan ese paso. Otros dicen que puede ser el español, pues estamos en vías de la reconquista de Norteamérica, ya tenemos una avanzada de 12 millones de coterráneos o consanguíneos o con géneres con alta carga hispánica en su bagaje genético. El problema es que luego se les olvida español. Entonces, mientras sigue siendo el inglés. Entonces, además, ustedes para graduarse en la universidad necesitan cursar unas subidas de inglés y aprobar unos exámenes y no nos equivocan. Entonces, chicos, a estudiar. Hay muchas formas, hay muchos métodos. Están los de instituto. También está inglés en línea, no sé, muchas formas. Y hay clubes de conversación en diferentes instituciones. Hay una, o organizaciones, hay un club de conversación aquí, y hay uno muy bueno en la biblioteca Benjamin Franklin. Acérquense a ella, son muy buenos. Okay. Hasta que llegue a concierto nivel. Entonces, vamos a aprovechar para usar, mezclar ciencia, matemáticas e inglés. Vamos a comenzar por el experimento. ¿Qué carambas es un límite? In this tutorial, we're going to see a function with a hole inside it.
Here's a function that's a fraction. The numerator is a quadratic function, x squared minus 5x plus 4. And the denominator is a linear function, x minus 1. We want to figure out what the graph of this function looks like. But first off, the quadratic in the numerator can be factored so that it's the product of two linear functions. What's the factorization of this quadratic function? Primera pregunta. ¿Entendieron algo de lo que dijo? No entiende por qué digo que es una función con un hoyo. Bueno, es que eso no es inglés, eso es matemático. Aquí el problema no es de idioma inglés. Mencionaba un nuevo concepto matemático, que es una función con un hoyo. ¿Qué es eso? Me están dando funciones defectuosas. Exijo funciones con calidad. No. La incógnita es y, la función de x. Es la incógnita. Pero no es el hoyo, sería un hoyo en el conocimiento. Un hoyo cognitivo. No, aquí se refiere al concepto de hoyo, agujero o ausencia, o algo que falta en una función. Y plantea, voy a traducir. Traducir no es cambiar las palabras de un idioma a otro. Es pasar la idea de un idioma humano a otro idioma humano sin que se pierda la idea. A veces hay que recontextualizar culturalmente. Para traducir bien, se requiere entender, de preferencia, la cultura del idioma original y el equivalente en la cultura a la cual lo vamos a traducir. En este caso, no solamente el español, sino incluso la cultura mexicana. No estamos en Argentina, no estamos en Chile, no estamos en España, donde también dicen que se habla español. Con mis dudas. Castellano, aunque los que manejan este idioma, así como mencioné hace rato, la Unión la Astrofísica Internacional o la Unión Química Pura y Aplicada, también está la Academia de la Lengua, la Real Academia Española. No se llama la Real Academia Castellana. Entonces, llaman a nuestro idioma español, aunque en España sea el país donde menos español se habla. Se habla catalán, se habla vasco, se habla un montón de idiomas. Igual que en México. Nada más que en México el porcentaje de población que habla español es mucho mayor que en España. Entonces debería llamarse mexicano. ¿Qué le significa esto mexicano? El mexicano es, hasta en los DVDs viene, ¿no? ¿Qué idioma? Español de España, español mexicano. ¿Pueden factorizar la función? Can you factor the quadratic in the numerator of the equation? ¿Pueden factorizar el factor en la ecuación cuadrática o la función cuadrática del numerador de esta ecuación? ¿Cómo factorizamos el numerador? Tenemos una fracción, una función fraccionaria. Tenemos, por tanto, un numerador y un denominador. Nos están preguntando si podemos factorizar el numerador porque es una cuadrática que tiene un trinomio. Entonces, un trinomio que tiene una cuadrática, habría dicho Newton que puede factorizarse. De ahí viene el concepto, bueno, el desarrollo que hizo Newton del trinomio perfecto cuadrado. O cuadrado perfecto. ¿Cuál de estas cuatro opciones sería la factorización del numerador? La tercera. ¿La tercera? Bien, aquí empieza la interactividad de este libro digital. ¿Cómo supiste que era la tercera? Lo resolviste. Sí. ¿Alguien tuvo dudas? ¿Eh? A ver. Este es otro elemento que tiene este libro digital. Let's try to guess the linear factors. To get an x squared, we have to multiply x by x. To get the plus 4 at the end, we could have had 1 times 4, 2 times 2, minus 1 times minus 4, or minus 2 times minus 2. To figure out which one of these is correct, we have to look at the middle term.
The middle term is minus 5x, which we can get by having a minus 1x and a minus 4x. So the factors are x minus 1 and x minus 4. Como diría por ahí, no me dan una ayudadita. Entonces, ahora sí entendieron, sí, sí vieron cómo se hizo la factorización. Fue lo que hiciste tú mentalmente. Ni siquiera tuviste que arrastrar el lápiz o la pluma. Eso es muy bueno. Felicidades. Entonces, podemos darle aquí, bueno, aquí no, porque no hace caso, pero aquí sí. Right. X squared minus 5x plus 4 is equal to x minus 4 times x minus 1. Notice that we have an x minus 1 in the numerator and an x minus 1 in the denominator. These two x minus 1 terms should cancel out, and that leaves us with x minus 4. The graph of x minus 4 is a straight line. You might think we're done at this point, but not quite. This may be the graph for the function x minus 4, but it's not the graph of our original function. Let's see why. Here's the original function after you factor the numerator, but before we canceled out the x minus 1 in the numerator and denominator. What's the value of this function when x equals 1? Otra vez, como se dan cuenta, esto es un tutorial dentro del libro digital. O sea, tiene el texto, tiene las explicaciones, de hecho, bastante llanas en el texto. Y si uno no le queda claro, puede uno acudir al tutorial. Entonces, ¿cuál sería? Minus 1. Entonces, incluso estamos practicando también esto. Heimlich. Vamos a darle si es menos 3. Y. Vamos a hacer otra vez. Podemos ser el Tim Marín de los pingües. O podemos pedir la pista. A hint. Let's just try to plug in 1 for x. If you put 1 in for x here, we just put 1 in for x here, here, and here. 1 minus 4 is negative 3, so f of 1 is going to be minus 3, 1 minus 1 is 0, times 0, and the bottom is also going to be 0, divided by 0. Now you can't do division by 0, you can't cancel it out with a 0 on top, so this function is just not defined when x equals 1. Ya empezamos a ver cosas raras, pero sí existen. No son hadas azules ni duendes morados, son puntos indefinidos en las funciones. Porque la función es esta, ahí está, e incluso se puede procesar, se puede factorizar y llegar a una expresión diferente. Ah, como dice la canción, con todos menos conmigo, eso dice el 1. Entonces sería este. Por cierto, si no le contesta, no te da chance de decir. Y no hay manera de hacer trampa, ya le he buscado hackearlo y no le podía. Right. When x equals 1, 1 minus 1 is 0, and you can't divide by 0. So this cancellation that we did only works as long as x doesn't equal 1. To remind ourselves that our function equals x minus 4, as long as x isn't 1, we can write the rule down next to our equation. So what does the real graph of our function look like? It's still a straight line, but to show that we can't plug in 1, we draw a hole on the line where x equals 1. ¡Great job! Además, les echa porras. Podemos ver en el texto, finalmente, el resumen de lo que presento en el tutorial. O sin ver el tutorial, igual leo esto, lo entiendo claramente, soy magnífico, y entonces puedo pasar al siguiente. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Aunque estaba en inglés. Es algo que me encantó este libro cuando lo encontré. Y lo que más me encantó es que me salió gratis. Si tienen dispositivos Apple de tabletas, porque exactamente no corre en el celular, en el iPhone, o sea, parece que el tipo de recursos digitales que requieren no están todavía
no sé, la próxima, no sé, en el iPhone 6 que salió, si puedan cargar este tipo de libros digitales. Pero está además el sitio web de Scold Yourself y también hay recursos en línea. Los mismos recursos están en línea. Entonces, si no lo usan en la tableta, porque no tengan la tableta de Mac, no sé si la haya para Android, realmente no le he podido investigar. Pero sí las he visto que están para que corren en cualquier PC sin importar el sistema operativo. Si no tienen que ser solamente si tienes Mac, no. Corren, yo la he usado en sistema operativo de Linux. Entonces está este recurso. Entonces concluyamos esta parte. Si es un ejemplo de una función rara. Es una función rara. Que le dice que es una función con un hoyo. Todavía no vi exactamente por qué es una función con un hoyo, sin embargo ya me dio una definición. Hay un punto indefinido en la función original sin factorizarla. Ese es el punto. Y acá nos define que hay precisamente un hoyo en un punto que correspondería a x igual a 1 en esa función. Igual en otras funciones podría haber algo equivalente o igual. Vamos a ver. Vamos a pasar al siguiente tutorial. Limits are a tool for telling you what functions are doing when things get crazy. So here's an example of a crazy function. Notice that let's say that the hole has an x-coordinate of 1, meaning you can't put the value of 1 into this function. Maybe somewhere in the function there's a fraction x minus 1 in the denominator. And let's also suppose that if this hole were not here, then the y-coordinate of this function here would be 7. So as x gets really, really close to 1, the y value of the function gets closer and closer to 7. Even though this function doesn't have an output when x equals 1, it would be great if there were a standard mathematical way to say it's getting close to 7. Limits let us do exactly this. Here's an example. The way to read this statement is to say that the limit of f of x as x approaches 1 is 7. In other words, as x gets really close to 1, f of x gets really close to 7. Limits are always written like this. You write the letters L-I-M, and underneath them, you say that some variable, like x, is approaching a number. To the right of the lim, you have a function of that variable. And as the variable approaches this number to the right of the arrow, you want to figure out what the value of this function approaches. But remember that for limits, you can't just plug in the number. For example, with this function, you can't just plug in the number 1, since the function doesn't have an output when the input is 1. So at this point, you know a little bit about what a limit is. For the rest of this tutorial, we'll be coming up with a more technical definition of limits. First off, let's look at another example. Here's a function that's a fraction of a quadratic function over a linear function. Which of the following is another way to write this function? ¿De qué otra manera la podemos escribir? ¿Cuál sería? Se vale el Team Marine Doping, güey. La de arriba, vamos a ver. A ver, ¿quién vota por la 1? ¿Quién vota por la 2? ¿Eh? ¿Ya no? ¿Ya dijiste, no? ¿La 3? ¿La 2? Vamos a ver por qué la 3. Well, it looks like we need to factor the numerator, so let's give that a shot. 2x squared minus 6x plus 4 has a common factor of 2 in each term. So let's pull that out. It's 2 times x squared minus 3x plus 2. To factor this, we can just use our usual guess and check approach. Make two sets of parentheses. The x squared has to come from an x and an x. And we want two numbers that multiply to give plus 2 and add to give minus 3. Hopefully you realize that there should be minus 1 and minus 2.
if the numerator is equal to 2 times x minus 2 times x minus 1, and the denominator has an x minus 1 here, we can cancel out the x minus 1 and get f of x is equal to 2 times x minus 2. But we have to be a little careful, because if we put 1 into the original function, we end up dividing by 0, which is not allowed. So we should probably take note that x can't be 1. ¿Ok? ¿Ya quedó menos oscuro el concepto? Okay. Vamos al lo que sigue. Right, it's 2x minus 4, as long as x doesn't equal 1. This function has a hole when x equals 1. What's the y coordinate of the hole? A ver. ¿Ya quedó claro el concepto de lo que es un hoyo? Es un valor, recuerden que una función es una relación entre dos cantidades. Para cada x hay una y. Para una x1 hay una y1. Para una x2 hay una y2. Para una x3 habría una, x, una y3. Para una x4 habría una y4. Un hoyo en una función es cuando, por ejemplo, para una x1 no hay valor en y. Sin embargo, para una x2 si hay una y2, para una x3 si hay una y3, incluso para una x menos 1 hay una y menos 1. Pero hay un valor específico de x para el cual no hay valor en y. Eso sería el hoyo. La función esta es válida en esta línea y es válida en esta línea. Pero aquí no. Sería como un hoyo negro. Casi. ¿Sí? O sea, cuando se dan cuenta, parece que tiene que ver con cosas que sí existen. Aunque leí una nota periodística donde una legisladora norteamericana decía que los hoyos negros no existen. Más bien tiene un hoyo negro aquí adentro. O tiene alto vacío lo de acá. Entonces, esta función 2x menos 4 cumple con estos valores. Hay una x, para una x, para esta hay este valor de y, para esta x hay este valor de y, pero para esta x igual a 1 no hay valor en y. Por eso no especifica que f de x es igual a 1. Siempre que, siempre o sea, que x no sea 1. O sea, si x es igual a 1, entonces ahí no es que no haya función, es que no hay valor para la función en ese punto. Ahora, ¿cuál es la coordinada de y? La coordinada de y si hubiera un valor en esa función. ¿Dos? A ver, esta es y. ¿Es 2 o menos 2? Menos 2, acuérdense. Este es el origen, 0, 0. Hacia arriba son y positivos, hacia abajo son y negativos. Nos está preguntando. Cuando x es igual a 1, no se interpola hacia valores positivos de y, sino hacia valores negativos de y. Entonces tendría que estar en valores negativos de y. Y si hubiera, si pudiera haber un valor ahí, ese valor sería menos 2. Podemos escribirlo, le marcamos aquí en la pantalla, nos aparece el teclado, le ponemos menos 2. Ahora, ponemos la ayudadita, ¿quieren escucharla? Sí. Okay, va.